Y no solo nos hallamos en una calzada prehistórica aquí en la montaña de Montjuïc, sino que, como estáis viendo, se trata de una obra monumental, de un gran conjunto de terrazas que sirven para contener la erosión cuando acontecen las lluvias torrenciales. Allí tenemos una especie de dolmen pequeño, que es una gran hornacina para depositar las ofrendas. Y como podemos observar, se trata de una obra de origen cultural. No se trata de derrumbes, no se trata de erosión, no se trata de millones de años, no se trata de la obra de ningún campesino, porque es imposible. Observad el tamaño, el volumen de esos megalitos. Aquí no sirve decir, lo han hecho los campesinos, lo han hecho los payeses, o se trata de erosión, se trata de derrumbes. No. Todo es artificial y creado durante la más remota prehistoria. Todos estos megalitos están perimetrando uno de los laterales de esta calzada prehistórica. Una calzada prehistórica construida aproximadamente entre el décimo y el quinto milenio antes de Cristo. Puedes observar cómo debajo de este gran dintel se hallan también un conjunto de piedras, Jordi, que se trata de una obra de origen cultural. Y en la parte superior también. ¿Lo aprecias? Sí. Lo que quiere decir que toda esta terraza es una obra de origen cultural. Y ahora vamos a seguir a través de esta calzada. Seguimos a través de la calzada prehistórica. Aquí tenemos estas dos grandes piedras que también están perimetrando. El tamaño de estos megalitos es descomunal. ¿Cómo lo hicieron? Yo no tengo una respuesta todavía. Lo que sí sé, lo que sí puedo asegurar, es que se trata de los vestigios de la primera y más antigua civilización de la historia de la humanidad. Ni una sola marca de trabajo. Nada de nada. Increíble. Es increíble. Aquí también tenemos esta piedra que está penetrando la antigua calzada prehistórica. Y ahora, para todos aquellos que aún tengan dudas respecto a qué se trata, pues vamos a aclarar las cosas. En un principio se trata de un derrumbe, ¿verdad? O de una roca erosionada. Muy bien. Vamos a salir de dudas. ¿Qué estás viendo aquí, Jordi? Vaya, esto me suena, ¿no? Vaya, si yo supiera un poco, no sé qué te diría, pero sin saber... Y mira esta otra. Parece que estén calzadas, ¿no? Así es. Mira, desde aquí se ve muy bien. Y estamos hablando de megalitos que pesan miles y miles de toneladas. Por lo tanto, se trata de arte megalítico, arquitectura megalítica. Aquí tenemos... Vaya, y aquí parece un escalón esto, ¿eh? Esta losa, que es un altar, y mira dónde está colocada, justo en la base
del megalito. Pero fíjate qué trabajo. ¿Cómo pudieron extraer? Porque se trata de una laja. ¿Cómo pudieron extraer la parte de roca que falta de una sola vez? ¿Lo observas el trabajo? Sí. O sea, esto quiere decir que extrajeron la parte sobrante de una sola vez. Mira la lista que presenta hoy. En la zona superior realizaban el ritual, la libación, descendía por aquí el fluido y de aquí descendía hasta otro altar que se halla en la parte inferior, con una pequeña pileta. ¿Lo ves, Jordi, la pileta? Sí. Pero lo más sorprendente es esto, fíjate qué arista, fíjate qué trabajo. Esto a mí es lo que me deja alucinado, Jordi. ¿Tú cómo crees que pudieron crear esta laja o este megalito? Buena pregunta. Mira, Jordi, aquí tenemos un conjunto de incisiones lineales. ¿Las puedes observar? Aquí, en este sector. Estos conjuntos de incisiones lineales ya aparecen documentados en muchas cuevas, santuario del Paleolítico Superior. ¿Se sabe el significado? No, sumamente abstracto. Aquí parece que se concentra el mayor número de incisiones lineales. Mira, aquí es muy claro, Jordi. ¿Lo ves? Sí. Por lo tanto, se trata de arte sagrado. Es decir, si este conjunto de incisiones lineales se halla aquí, sobre este gran megalito que tiene un altar en la base, significa que tiene que tener alguna connotación sagrada. ¿Tú qué opinas? Esto no se ha hecho solo, Jordi, ni lo ha hecho un gato, ni una gaviota. No es una araña de Alemania, Y aparte tiene muchos años porque tiene una pátina encima. ¿Ves la pátina como ha tapado la incisión? Parte de la incisión. Aún se puede advertir, es visible. Pero lo que indica que este trabajo se ejecutó hace miles y miles de años. Y también la superficie está calcificada por el agua que ha caído. ¿Lo ves? Que hay concreciones de calcificación. Aquí tenemos más. Esto es calcita. Lo que significa que estos bloques han estado expuestos a la intemperie durante miles de años. Estamos aportando una datación indirecta, pero yo creo que bastante objetiva, con base a hechos objetivos, lo que estamos viendo. Esta gran losa aquí deja bien claras las cosas, es lo que yo creo. Esto sí que parece un mueble de bastantes cientos de años, Miles. Miles. Pues bueno, aquí tenemos el otro Montjuïc. Aquí tenemos un Montjuïc megalítico construido con enormes bloques de piedra. Por lo tanto, cuando hablamos de la montaña de Montjuïc, no se trata de una montaña asociada a la geología convencional que nos han vendido, sino que se trata de una geografía totalmente sagrada. Y de ahí la presencia de esas calzadas, la presencia de los altares, de los monumentos megalíticos. Y esperemos que los políticos de turno no pongan el ojo en esta parte de la vertiente que es la única que se ha salvado. Esto lo digo porque su gran afición siempre es la obra pública. Pero aquí tiene un gran impedimento, Jordi. La pendiente de Montjuïc es tan bestia que se requiere una inversión muy, muy grande para poder
antropizar o urbanizar esto. Por lo tanto, tenemos la suerte de poder observar el primer diseño que se llevó a cabo en esta montaña, o la primera civilización, la civilización madre. Y allí también tenemos altares, Jordi, donde está la gaviota encima. Fíjate qué dimensión. Esos son los detalles que desmontan la película de la erosión, de los millones de años, de los derrumbes. La realidad es esta. ¿Lo veis? Observad cómo están asentadas las rocas. Con piedras y con argamasa de barro. La pileta con su cazoleta. Yo creo que se trata de un símbolo femenino que hace alusión a la diosa madre. Así lo creo. Y aquí tenemos una manifestación más del genio del lugar, el genius loci. Este megalito con forma de arco de medio punto es espectacular. Puro arte incomprendido. Aquí lo tenéis. Por ello lo denomino arte incomprendido. Incomprendido porque no se han enterado aún, ¿sabes, Jordi? Aún no se han enterado que existe una mano inteligente detrás de todo esto. Aún siguen pensando que esto es una fantasía mía. Ya veremos cómo la historia nos juzga. Ya lo veremos, con el tiempo, no ahora.